Vale. Pam para pam pam para pam. Vale, tiene toda la pinta de que lo que quiero yo es subir, no bajar. Aunque teniendo la subida que tal, me parece una chuminada lo que acabamos de hacer, pero bueno. Vale, sí. Tan, tan. Debo intentar que no me vean. ¿Cómo ha podido pasar? Antes ha aparecido. Da tanto dinero que me replanteo matar a todos y cada uno de los que aparezcan. Me jodería invitar una humana a una humana y que te robe.
Vale. Ahora también te voy a decir, solo de mapa nos va a dar posiblemente 10 horitas, solo de mapa. O sea, poca broma. Tengo 10 horitas. Por lo que he dicho antes, que seguramente habrá más mapas. Vale. Hola, buenas. Yo no sé exactamente por qué guardan. Bueno, sí. El Season Pass. Y estás tú que me compro los DLCs por separado. No merece nada la pena. Me pillé el Season Pass en Instant Gaming y creo que me salió por 10 euros. Es que cada DLC creo que costaba 25 pavos. ¿Sabes? O sea, no me jodas. Pero como ya te he dicho, no lo miro. Yo ese tipo de cosas no las miro. Porque si ya sé lo que va a tener, o ya sé quién va a aparecer, o ya sé quién va a fallecer, o nacer, o cualquier cosa así, no lo compro. Y tampoco lo juego.
Yo sé que estoy pagando más contenido. Yo sé que estoy pagando una expansión de una historia. Suficiente. No, no estoy pagando skins, ¿sabes? Ni nada parecido. Estoy pagando la expansión de una historia. Si sabes lo que va a pasar en esa historia, pues no lo voy a pagar, porque ya sé lo que va a pasar. Por ejemplo, Assassin's Creed Mirage, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Sabemos que es un Assassin's Creed. Sabemos que... no me acuerdo, creo que iba a estar por ahí en Asia. Pues ya está, sabes que es un Assassin's Creed inspirado en Asia. No quiero saber nada más. ¿Cuánto costaba a mitad de precio? A ver, pero también te voy a decir, medir un juego por cuánto dura. Es un poco trinquilunqui, ¿eh? Vale. Sin entrar en mucho detalle, $30. ¿Cuánto te duró lo jugable del DLC? En plan, solo horas. Y más o menos te acuerdas. No sé exactamente qué significa eso, pero para que te hagas la idea, ¿vale? Uncharted. El juego, cualquiera de los Uncharted, cuando salió costaba 50, 60 o 70, depende de muchas cosas. Te dura eso, ¿eh? Y ahí no hay juego plus.
Pero es que eso no tiene por qué ser bueno. Es que ahí la gente se está equivocando mucho porque está midiendo la calidad por la cantidad cuando no es así. De hecho, contra más cantidad de horas te pueda durar un juego, es más propenso a que peor calidad sea. Si no tuviera calidad, no llego ni a 3. A ver, eso es fácil de decirlo. Pero por ejemplo, el Origins, el Odyssey y el Valhalla pecan mucho de eso. Lo principal tiene una calidad de cojones, pero en la mayoría de cosas secundarias por hacer, en muchas se le nota que hubo más cantidad que calidad. A tal punto de que, por ejemplo, en el Odyssey, antes de que pusiesen el contenido post, ¿vale? Las misiones secundarias estas azules, había un montón de pueblos y un montón de ciudades y un montón de cosas que eran un punto más donde entrar, robar 3 cofres y irte. Ya, súper poco detallado y súper poco todo. ¿Te sumaba algo? No. De hecho, incluso se podría decir que te restaba un poco. Claro, pues es a lo que me refiero. Eso es un claro ejemplo de que no había calidad en ese momento. Había un montón de cosas, pero calidad no. Ojo, calidad no quiere decir que sea bonito o sea feo. No. Me refiero en el apartado... pues de la jugabilidad, por ejemplo, que este juego peca de muchas cosas. En el sonoro, que peca de muchas cosas. En lo visual, que peca de muchas cosas. ¿Y por qué peca de todo esto? Porque dura eso. ¿Dura horas? Sí. Si durase menos, pues no pecaría de tantas cosas. No pecaría de, por ejemplo, utilizar en personajes principales caras, rostro, en plan rostros y formas de casi todo el mundo, porque te pones a mirar y hay 5-6 rostros distintos. Ahí hay otro. A mí personalmente, pues me da penita porque el juego, coño, es muy importante para mí.
Pero igual que veo todo lo bueno que tiene y lo aplaudo, te digo todo lo malo que tiene. Que no es poco. Me pica el ojo. Ah. Vale. Tengo que ir sí o sí por ahí. Vale, la acabo de pillar. Okay. Ay, no. Vale, tengo que subir primero allí. Vale. Hostia, esta ruina me ha gustado. Tenía su no sé qué. Ah, vale. Ojo, saber de los guardianes. Vale. Por ejemplo, ¿en dónde se nota mucho, además, lo que digo de cantidad y calidad en los DLCs del Origin? Te dan lo que te tienen que dar. Y te cuentan lo que te tienen que contar. Son DLCs que si vas full historia, te los acabas en 5 horitas, 6 a lo mucho.
Y concretamente, por ejemplo, el de los faraones, a mí me llenó mucho más que muchas de las misiones y mucho del contenido que tenía el juego base. Coño, qué fácil de este, ¿no? Bueno, fácil. Hay que hacer toda la vuelta, ¿no? Pero... Interesante. He hecho eso sin querer. Creo que agregar cantidad, si hay una calidad previa. Claro, no, pero... Realmente ese no es el punto al que me refiero yo. El punto al que me refiero yo y al que mucha gente se refiere cuando dice que es mejor calidad que cantidad es... Los juegos, ¿vale? Para que te hagas la idea, el promedio en el que una persona normal se pasa en un juego es echarle de entre 20 a 40 horas. En un RPG. Estamos hablando de un RPG. No mucha gente se juega las cosas en plan a lo bestia. De hecho, es muy poca gente lo que realmente hacen eso. Yo, por ejemplo... Sí. El Odyssey, si lo haces todo, en plan, sin viaje rápido y sin mierdas varias, te dura 50 horitas.